martes 27 de febrero de 2024, a hacer el programa número 496 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema es la recuperación que se efectuó en los barrios de Bosa y Prado Veraniego de gran parte de las armas que han sido robadas de manera audaz por el M-19 en las instalaciones del Cantón Norte al amanecer del 1 de enero de 1979. De este tema hemos hecho ya varios episodios, hicimos dos, analizando cómo se planeó y se ejecutó la acción por el M-19, y hemos hecho otros dos relatando acciones subsiguientes como el encuentro o el hallazgo de la cárcel del pueblo también en un sector del sur de la ciudad, y unas capturas muy importantes y además el hallazgo de materiales probatorios de alto valor. Hoy vamos a ver uno de esos resultados trascendentales de esa acción y hacer un análisis en torno a lo que allí sucedió. Mi coronel, tan pronto se conoció la noticia del robo de las armas al Cantón Norte del Ejército en Bogotá, las fuerzas militares desataron una intensa operación de búsqueda de las mismas. ¿Cuáles fueron las primeras evidencias? Bueno, mi coronel, el M-19 acertó desde el punto de vista de ellos, de su objetivo de cometer el delito, pero dejó muchas pruebas, dejó muchas trazas de lo que había hecho, y finalmente, pues era cuestión de días localizarlos y encarcelarlos. En el túnel dejaron propaganda, dejaron huellas dactilares, dejaron mucho material con el que habían cavado, hasta planos de cómo habían trabajado, se encontraron los documentos que probaban quién había hecho el contrato, que era una empresa que llamaba Produmédicos, que tenía personería legal y había alquilado la casa para que vivieran el gerente y la subgerente de la empresa con su hijo, con sus hijos. Y pues de alguna manera ya había informaciones, se detectó alguien que les ayudó desde adentro. Y lo que vino fue una reacción contundente de parte de las fuerzas militares que comenzaron a atar cabos, encontraron hasta pruebas de que uno de los bandidos que ayudaba a cavar el túnel, un tal José Israel Rodríguez, que era el que sacaba el material en una camioneta o en una volqueta y lo llevaba para arrojarlo en un vertedero de la ciudad, en las afueras al norte. Se accidentó y murió, y ahí quedó la prueba. Entonces ya con el número, las placas de la camión, del vehículo, el automotor, el nombre de este sujeto, se hizo un seguimiento a la familia en el Valle del Cauca, y poco a poco se fue desenmadejando la situación. Pero además es que el sensacionalismo en eso, el M-19 logró el éxito total porque fueron todos los medios de comunicación dedicados a darle publicidad y escándalo al sitio. Pero también como la inteligencia militar tenía ya informaciones de algunas personas que probablemente estaban relacionadas con el M-19, se procedió de manera expedita a allanar en las casas y se comenzaron a encontrar materiales de todo tipo, no solamente el que habían robado, sino otros y elementos que los comprometían más. Entonces, esos comenzaron a hablar y una confesión de uno llevaba a otro y de ese a otro, hasta que en cuestión de menos de un mes estaba prácticamente recuperado todo el arsenal que se han robado, con excepción de unas que el señor Petro sacó por Zipaquirá y la llevó para Bucaramanga y las entregó a otros terroristas. Las demás no fueron encontradas. Y en el pasquín que escribe Holman Morris, contando la historia que lo titula La ballena azul, Petro reconoce abiertamente que él lo hizo y que se siente orgulloso de haber participado en la sacada de las armas y que lamenta no haber hecho parte del equipo que hizo el túnel. Entonces, esas fueron las primeras evidencias, mi coronel. Mi coronel, todos los allanamientos y registros de domicilios fueron exitosos para recuperar las armas robadas por el M-19 en Bogotá. No, pues como suele suceder en las operaciones de búsqueda de elementos urbanos,
de grupos armados irregulares y en la guerra asimétrica, se tienen informaciones que a veces son exactas, inexactas, falsas, verdaderas, probables, no probables, pero ante la premura del tiempo tocaba registrar todo lo que llegaba o que había algún indicio. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en la calle 12 con carrera sexta, un edificio de abogados, se hicieron unos allanamientos intensos a varias oficinas de juristas que han tenido algún contacto con los terroristas, pero no se encontró ninguna prueba, entonces no era posible detenerlos. Aquí en esta foto vemos uno de los tantos allanamientos urbanos, soldados y funcionarios de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal haciendo registros en las casas, en los techos, en los zarzos, en las buhardillas. En todas partes se buscaba qué se encontraba, y en algunas se encontraba algo, en otras nada, pero ese es el juego de la guerra irregular que pierde quien primero se canse. Mi coronel, el viernes 5 de enero de 1979 fue hallada la primera caleta importante con armas en el norte de Bogotá. ¿Cómo sucedieron estos hechos? ¿Fue este hallazgo un punto de despliegue para exitosos allanamientos posteriores en la capital de la República? Sí, fue mi coronel, porque resulta que se tenía información de algunos de los capturados que ya habían caído, que en el determinado sitio en el norte de Bogotá había una casa donde no había muchas armas, pero que había. Y cuando el ejército llegó allá a registrar, lo que encontraron fue una anciana, ya de 80 años, una señora que no sabía ni leer ni escribir, que estaba con el nieto de 5. En apariencia, la señora no sabía nada, pero con la instrucción que llevaban, los fiscales ordenaron romper y buscar sitio hasta que encontraron que cerca a la cocina de la casa vieja había un túnel muy al estilo de la cárcel del pueblo que han cogido el día anterior, que llevaba a un pequeño depósito donde incautaron algunas armas. Y ahí fue cuando la primera vez se detectó que, además de las armas encontradas, también había otras que no habían sido robadas, pero que el M-19 las estaba copiando. Y eran pues armas de o elementos de importante calibre, por ejemplo, Verbi Gracia, granadas de mortero de 81, munición .50, fusiles que no habían sido robados de este depósito, pero que el M-19 los había comprado en el mercado negro en el exterior. Entonces ahí fue el primer paso, y con base también en la información que se tuvo, se encontró esa foto que vemos ahí en pantalla de este delincuente que fue el que contrató la casa como fachada para su sede familiar de ProduMédicos, con todos los documentos registrados en notaría. Y pues más comprometedora todavía, porque era el mismo Rafael Arteaga, un sujeto de Girardot, Cundinamarca, que había trabajado muchos años para el M-19 y su familia también. Entonces hubo capturas en Girardot, en Bogotá, en varias ciudades. Y en medio de todos esos materiales que se encontraron, también hallaron una lista de personas que el M-19 tenía en capilla para secuestrar y extorsionarlos, con unas advertencias atroces. Si llega la fuerza pública, hay que eliminarlos, o sea, asesinarlos, si no hay otra fórmula para escapar con ellos. Si comienza la familia a dar información que fuimos los del M-19, toca salir a negarlo a rajatabla. Y si definitivamente es un objetivo económico, reconocemos que lo hicimos nosotros mismos. Esas eran las tres instrucciones que daban y estaban allí. Lo que pasa es que los medios de comunicación siempre le echan más carga a la sopa, y entonces decían que ahí estaba en la lista del embajador de Estados Unidos y el de República Dominicana, y eso no es cierto. Por lo menos el Ministerio de Defensa dijo que en esos documentos no estaba, que si el M-19 tendría ese plan, era porque se lo ha contado algún periodista, pero que en los documentos que han encontrado todavía no estaba escrito eso. Sí había una lista de personas secuestrables, la cual no iban a publicar por razones obvias, sino por contacto directo con la potencial víctima, prestarle las medidas de seguridad correspondientes. Entonces, ese es el hallazgo de la humilde vivienda. La señora parece que tenía hasta problemas mentales, ni siquiera la vincularon al proceso, porque parecía que ella, alguien, algún familiar, era el que la había puesto
todo ese armamento allá y la ha llevado a vivir con el nieto, pero la señora no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Adelante, mi coronel. Mi coronel, además de anécdotas, hubo informaciones importantes como la nómina de secuestrables que se supo al respecto en ese momento. Sí, claro, mi coronel, y hubo también ya información que la cárcel del pueblo, que, de la que hablamos la semana pasada, no era la única, que había otras que estaban en construcción, que había unas caletas ya muy bien, muy avanzadas, pero tenían que terminarlas. Sin embargo, la espectacularidad del golpe ameritaba que se avanzara en eso, que se habían traído personas de zonas mineras del país a que trabajaran rápido en esa actividad, que había que incrementar las finanzas porque eso costaba mucho dinero. Y de remate publicaron el nombre de Toledo Plata, declarándose ellos mismos el jefe del M-19 y el jefe de la acción. Y diciendo que este señor Artiaga y la señora se han ido para el exterior. Después esa señora apareció en Colombia ya amnistiada y defendiendo derechos humanos. Y no es nada raro que Petro la tenga de embajadora o algún cargo importante, pero esa señora nunca pagó cárcel y nunca respondió por todos esos delitos. Y el esposo menos. Eso más o menos es lo que se detectó paralelamente con los primeros hallazgos. Mi coronel, qué se supo inicialmente acerca de la construcción de la casa túnel frente al Cantón Norte y qué informaciones surgieron de las pruebas allí encontradas? Bueno, pues la prensa también le puso algo de novela, algo de espectacularidad, pero en realidad sí fue un golpe espectacular, porque Jaime Bateman fue el que hizo el reconocimiento del sitio, averiguó exactamente qué era lo que había dentro del depósito, determinó que había un montón de armas, no sabían el estado de las armas, pero pensaban que eso eran un montón de armas todas buenas, que estaban a órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares, porque trataba de armas decomisadas durante muchos años a grupos delictivos o en patrullas normales, o estaban a órdenes de juzgados que las incautaba el ejército y entregaba a la persona capturada a un juzgado. Entonces el juzgado les entregaba en garantía, en prenda de garantía al ejército para que las tuvieran en los depósitos. Ellas las tenían organizadas por bloques, por sectores, por armas con problemas judiciales. Todo eso estaba debidamente marcada con un sellito y también registradas obviamente en actas. Entonces, el suboficial encargado de ese depósito llevaba todo al día. Por eso también le resultó fácil hacer el balance de lo que se había perdido realmente, que no fueron 7.000 armas, como dijo el M-19, sino más de 4.000, menos de 7.000. Y también estuvieron de buenas que a los bandidos no se les ocurrió quemar el archivo o robarse el archivo, porque donde se hubieran robado el archivo hubiera sido más difícil el conteo, a pesar de que se sobreentiende que en el Comando General tenían copia de eso y estaba microfilmado, pero como eran archivos que se actualizaban mensualmente, de pronto no hubiera coincidido el del último reporte. Contaban también aquí en el periódico haciéndoles un poco de propaganda y resaltando la audacia, la habilidad y que en los líderes del M-19 eran un sociólogo, un médico, que había economistas, que había gente de alto nivel académico que estaba haciendo ese proceso revolucionario y que también en sus militantes de base había mucho estudiante universitario. Y ya comenzaban también a especular un poco sin que el Ministerio de Defensa o el Comando General hubieran publicado el primer documento oficial dando algún parte lógico, pero los medios son así y las peleas entre los periodistas por publicar para ganarse premios del gremio siempre han sido de esa forma. Y coronel, ¿cuál fue la decisión unánime del Consejo de Ministros acerca de las facultades especiales del artículo 28 de la Constitución Nacional
de 1886. Es que el artículo 28 contemplaba que el habeas corpus era de 10 días, o sea que una persona podía ser capturada y tenida bajo custodia de los militares y de los servicios de inteligencia 10 días. Eso después con la Constitución del 91 cambió. Entonces, con toda esta documentación que se incautó, pues de acuerdo con las normas legales del momento, esa decisión tocaba tomarla en Consejo de Ministros. Y había un antecedente importante, era que el presidente Turbay había firmado el decreto del estado de emergencia, el estado de sitio, el estatuto de seguridad que lo llamaron y que ya estaba aprobado por el Congreso. Entonces, como tenía aprobación del Congreso, el Consejo de Ministros con asesores jurídicos del alto nivel, se dio la autorización por escrito y pública a que las fuerzas militares podían allanar sin orden judicial, porque además no había funcionarios judiciales para hacer lo suficientes por la premura del tiempo, y que podían retener por 10 días a los capturados e interrogarlos. Y entonces ahí fue donde comenzó todo ese novelón que han montado Petro y sus demás cómplices con el cuento que en la escuela de caballería había un caballo que es que mordía y que el caballo los cogía por el pantalón detrás, a la altura de la correa en el pantalón, y los alzaba y luego los sumergía una alberca con agua fría. O sea, un montón de mentiras, que eso no era así porque estaban en la escuela de caballería y algunos estaban hasta en el casino de oficiales, imagínense, delincuentes. Por ejemplo, la terrorista Vera Grave, que anda diciendo todo el tiempo que ella fue violada por un militar, estaba en una habitación del grupo Rincón Quiñones. Y uno de los que tuvo que estar supervisando cómo la trataban fue el coronel Diego Gantiva. Y él puede contar toda la historia y aclarar que eso no es cierto. Pero ellos montaron todo ese show y siempre han sido víctimas y fueron golpeados, un poco de mentiras y historias. Pero es que eso era una cartilla que tenían de terroristas de ETA y de terroristas de Montoneros y Tupamaros, porque tenían muchos nexos internacionales. Además, ya eran expertos comunistas en lo que ellos llaman lucha callejera y sabían que la mentira y la guerra política y la guerra de propaganda les da mucho resultado. Además, que el M-19 fue experto en guerra de propaganda. Mi coronel, ¿por qué le fue suspendida la licencia de operación a la Agencia Internacional de Noticias AP? Porque resulta que esa agencia de noticias, Associated Press, publicó un montón de cosas mentirosas con las versiones del M-19. Y como el país estaba en estado de sitio y el presidente Turbay tampoco era que le temblara mucho la mano para tomar decisiones fuertes, entonces la agencia AP publicó un cable que se llamaba un mensaje internacional en el cual decía que Turbay y el general Camacho Leiva habían ordenado allanamientos masivos escudados en la firma del acta del Consejo de Ministros y que todo el que caía en esos allanamientos, fuera culpable o no, terminaba siendo condenado, que había unos maltratos extremos. O sea, una propaganda muy bien manejada por los comunistas y deduce uno financiada pagándole a los periodistas para que escribieran eso. Y obviamente un cable de la Sociedad Press pues llegaba a todo el mundo y en muchos idiomas. Entonces era un golpe psicológico que el M-19 se dio. Y el presidente le ordenó al ministro de Justicia y al general Camacho Leiva que elaboraran un comunicado conjunto desmintiendo eso y anunciándole al mundo que esa agencia perdía la licencia en Colombia por faltar la verdad, por mentir y por elaborar propaganda contra Colombia. Pues ya nos imaginamos el escándalo que armaron, que la libertad de prensa, que la asociación internacional, etcétera. Y Turbay se mantuvo hasta que después Belisario Betancur, en su laxitud y su falta de carácter, les volvió a dar acceso al manejo de la información desde Colombia. Y ahí sí es cierto que siguieron con todas esas mentiras, pero por lo menos el tema se zanjó en el momento. Y Camacho Leiva, que era un tipo muy sagaz, dijo: son tan mentirosos y elaboran las comunicaciones tan falsas que hace un mes, hace unos días, publicaron una noticia que el expresidente Alfonso López había muerto en un accidente, y pues eso era mentiras. Y entonces, si esa agencia publicaba eso, Camacho Leiva dijo: si publican eso, publican cualquier mentira
y con eso pues tenía mucha fuerza en la decisión que se tomó. Entonces la AP trabajaba para el M19. Muy bien. Ellos al mejor postor, eso sí es, ellos lo niegan, pero es que en esos eventos se mueven muchas figuras raras. Muy bien, mi coronel. ¿Había terroristas extranjeros en las filas del M19? Sí, como al sexto o séptimo día de los allanamientos en Bogotá, fueron capturados tres uruguayos, todos con antecedentes de haber militado en los Tupamaros y con documentos, con pruebas de que le dictaban cursos al M-19, inclusive a uno que se llamaba Joseph Carés y la hermana Mireya Carés, que eran expertos en secuestros, eran compañeros, entre comillas, de lucha del señor Pepe Mujica. Y eran los que lo han apoyado al M-19 en la construcción de las cárceles del pueblo. Ellos eran los que le daban esa instrucción y les han dado las líneas de cómo se hacía esa cuestión. Aquí nos queda siempre la duda, es si el señor Pepe Mujica estuvo metido, y en lo personal creo que sí, porque ese era otro bandido igual a ellos. Es más, él es responsable del asesinato de un capitán de la policía allí en Montevideo, pero igual que Petro, después se lanzó y todos los medios de comunicación, inclusive CNN, lo entrevistan como un gran experto en la paz y la seguridad de Latinoamérica. Y uno se pregunta, ¿qué ha aportado ese señor? Nada. Odio, terrorismo, legitimación de bandidos, pero tiene sus multiplicadores porque en eso los comunistas se la ganan a la derecha, ya que ellos sí son persistentes en buscar información manipulada. Mi coronel, ¿cuál fue el primer comunicado oficial del Ministerio de Defensa aclarando lo desarrollado entre el 1 y el 7 de enero en busca de las armas robadas por el grupo narcoguerrillero M-19 en el Cantón Norte? Bueno, con el primer comunicado fue que el Ministerio de Defensa publicó que se han continuado las operaciones tendientes a capturar a los responsables y rescatar las armas sustraídas de manera ilícita del depósito, que se evidenció que las armas eran de diferentes calibres y tipos, pero que la mayoría eran revólveres y pistolas que ascendían en total a 4.306. Que de acuerdo con las actas de recepción de ese material en el momento en que lo entregaron al depósito, casi el 50% requerían alguna reparación, unas más serias que otras. Que también se puso de manifiesto que en ningún momento fueron sustraídos de ese depósito, como decía la prensa, ametralladoras, bazucas y morteros. Por eso se aclaró que lo que han encontrado en el norte eran algunas armas. Que no estaban en esa lista y que el M-19 las ha traído de manera ilegal a Colombia. Resumió que los allanamientos tampoco eran tantos como la prensa hablaba, la agencia AP de miles de allanamientos, sino que han sido 94 allanamientos debidamente documentados y con la presencia de funcionario judicial y de funcionario del Ministerio Público, que se habían capturado hasta el momento 135 personas, de las cuales habían sido puestas en libertad 65. Y 70 estaban en proceso de investigación. O sea que eso también desmentía las cuentas de miles de capturados que hablaba la agencia AP. Y lo mismo que ya iba una importante recuperación de armas, ese mismo día se han recuperado algunas, pero no dieron la cifra exacta, y que se resaltaba el asesinato a sangre fría del señor Soto Escobar, como lo vimos la semana pasada aquí, Escobar Soto. Y que hubo mucha información de la ciudadanía que sospechaba de alguna actividad y llamaba a la decimotercera brigada y entonces con base en esa información y a partir del decreto que se tenía, se programaba el golpe y algunos resultaban efectivos, otros no. Y también aclararon ahí en ese comunicado que hasta el momento en lo que se han encontrado los documentos no hay ninguna prueba que dijera que Chile o los embajadores de Chile, Estados Unidos y Guatemala, o algún otro miembro del cuerpo diplomático estaba en la mira para el secuestro. Y dio a entender que se le estaba prestando la seguridad a las instalaciones consulares para la garantía de la seguridad de estas personas. Y pues queda ahí más o menos el mensaje, pues pregunten el que dice,
por qué dice que eso va a ocurrir, porque por lo menos el Ministerio de Defensa no tiene esa información. Y luego, un reconocimiento a toda la ciudadanía que ha colaborado y a las fuerzas militares por su labor. Entonces, veíamos la semana pasada que el primer comunicado fue el general Jorge Robledo Pulido, que estaba encargado del comandante general, de comandante general, y publicó la información básica de lo que ha ocurrido, dio una información muy escueta, pero esta segunda ya aclara muchas cosas y le quita el velo a todos los que le estaban metiendo el cuento que eso eran allanamientos por miles y que había torturas y que cuando había cifras y documentos para probar, porque en ese sentido el general Camacho Leiva, que era abogado, fue muy acucioso, que paso dado, paso asegurado y todo lo que se hiciera, tenía un protocolo de procedimiento penal para que no faltara nada y después no se dijera que el proceso se caía cuando llegara la justicia civil y pasara el estado de sitio o que las fuerzas militares habían violado los derechos humanos. Entonces, desafortunadamente, lo que pasó fue que eligieron los colombianos a Belisario Betancur y llegó y sacó a todos esos bandidos de la cárcel y no solo que los sacó, sino que los amnistió. O sea, todos estos delitos quedaron sin ninguna responsabilidad. Inclusive, la emboscada que hablábamos ayer que le hicieron a la Escuela de Caballería nunca fue judicializada y seguramente por eso es que no se hace nada porque ya fue amnistiada. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos que condujeron a la recuperación en un solo sitio del 75% de las armas que había robado el M-19 en el Cantón Norte durante un registro de vivienda en el barrio Prado Veraniego de la capital de la República? Esta impactante foto es allá en el barrio Prado Veraniego. Resulta que en medio de esos 135 capturados, de los 75 que sí tenían pruebas de estar comprometidos, algunos confesaron y contaron que en el barrio Prado Veraniego había una caleta enorme, una casa, que ya veremos las condiciones como estaban, que ha sido durante mucho tiempo campo de tejo y fritanguería. Y tenía un patio grande y ahí se instalaban carpas. La gente iba a hacer sus reuniones de acción comunal y a divertirse todos los habitantes del sector, a tomar cerveza y a comer lechona y piquetes. De un momento a otro, esa casa la cerraron y entonces, por algún motivo, también ya existía una información previa en la 13ª Brigada, que ahí se llegaban vehículos por la noche, inclusive a altas horas, abrían una puerta y entraban a un solar y después salían. Entonces, pues, obviamente eran los que estaban sacando la tierra, pero no se oían golpes, todo lo hacían muy, muy metodológicamente. Además que el suelo en esa zona es muy, muy débil, entonces no hay necesidad de utilizar equipos de ingeniería muy poderosos, sino que se van haciendo los huecos. El problema es que es muy húmedo, pero ellos, sin embargo, construyeron el revestimiento muy parecido al que tenía la cárcel donde estaba José Raquel Mercado. Es más, se determinó que posteriormente la iban a utilizar como otra cárcel del pueblo. Imaginen ustedes con esa humedad, en esas condiciones tan infrahumanas, llevar a alguien allá. Prueba de ello es que cuando encontraron las armas, estaban algunas humedecidas y oxidadas ya en una semana que llevaban metidas allí. Entonces, se dio toda la información, se describió todo el detalle, cómo llegaron a la vivienda, cómo comenzaron el registro. Inmediatamente se detectó en uno de los puntos de la casa que sí existía ahí, porque los moradores también negaban que ellos no sabían nada, que no te, pero la malicia indígena hizo detectar y encontrar una boca del túnel. Entonces, la Dirección de Ingenieros Militares utilizó unos detectores de metales y comenzó a seguir por el piso por donde iba el túnel, y entonces pusieron a unos soldados a excavar. Y luego con los mismos detectores hubo también indicios de que había otro túnel y entonces el distrito envió una retroexcavadora que abrió un hueco enorme, pero ahí sí no encontraron nada. En el otro sí los soldados hallaron eso y cuando comenzaron a contar esas armas, pues era aproximadamente el 75% de las armas robadas, o sea, ha sido un golpe espectacular. Muchas no servían.
porque como ya dijimos eran armas que estaban inutilizadas, pero otras sí. Inclusive el M19 había colocado un fusil, un tag en el que decía que ese era el fusil de Camilo. Eso fue desmentido inmediatamente, pero los periodistas con el morbo que han cogido el fusil de Camilo, y eso era mentiras. Entonces, al final Camacho les aclaró que Camilo no ha muerto con un tipo de fusil de ese y que eso no era así. Luego se hizo una rueda de prensa y se explicó todo el contexto como tenía. Ya los peritos elaboraron gráficos, planos, fotos, y inicialmente se dijo que ya habían encontrado fusiles .30, fusiles M14, que estaban en perfecto estado, nuevecíticos, porque los había enviado una fábrica del exterior con el fin de vendérselo al ejército para los equipos de tiro. Afortunadamente, esos fusiles fueron recuperados. Había 130 carabinas .30, de las que Estados Unidos le había donado a Colombia. Algunas ya estaban inservibles, obviamente, y por eso estaban ya guardadas en ese depósito. Y había otro tipo de fusiles, subametralladoras, cohetes, granadas, pistolas, y hasta escopetas incautadas en operaciones militares y que estaban en algún juzgado, en alguna investigación. Entonces ese golpe pues fue trascendental. De inmediato se trasladó allá el general Camacho Leiva, que era el ministro, y llamó al presidente por un radio militar al palacio y le comunicó los resultados, y pues fue motivo de celebración de todo el país. Y la noticia cambió completamente el tono, porque de la espectacularidad del M-19 habían pasado a perder completamente la iniciativa y todos los bandidos iban huyendo y los tenía el ejército dándose con los garretes en el trasero del susto corriendo. Mi coronel, ¿hay pruebas gráficas de este exitoso golpe a las redes urbanas del grupo terrorista M-19 tras el robo de las armas? Sí, claro, me conocen un poco borrosas porque los periódicos ya son viejos, pero ahí están. Vemos a soldados subidos en la terraza registrando y prestando seguridad. Vemos el carro Renault 4, que era de los bandidos, y pues, obviamente eso era una prueba muy grande por las placas y el motor. Vemos otro soldado caminando por dentro. También está ahí el equipo Caterpillar que prestó la Secretaría de Obras Públicas. Ahí tienen la SOP, que era ese tiempo la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá. Y el general Camacho Leiva en el lugar de los hechos, hablando con la ciudadanía y con los pobladores. Los periodistas, mejor. Y coronel, ¿cuál fue el contenido del nuevo comunicado del Ministerio de Defensa, esta vez informando a la ciudadanía de la recuperación del 75% de las armas en Prado Veraniego? Bueno, mi coronel, ese contenido lo hicieron con base en este gráfico que lo elaboró el Departamento de Diseño del Tiempo. Como vemos, la casa estaba rodeada por una tapia, era un potrero grande. Y solamente tenía de habitación la parte del fondo y algunas ventanas que eran falsas. Aquí la vemos en el fondo, esa ventana y esa puerta, para escapar, obviamente. Pero no eran ventanas ni puertas de una habitación. La única habitación que había era este donde estaban los moradores y por ahí quedaba el túnel. Y ahí está señalado cómo se descubrieron o cómo se descubrió el túnel. Está la ubicación del barrio de donde ocurrieron esos hechos. Aquí vemos unos instrumentos especiales a los soldados haciendo el registro, soldados de ingenieros, y están algunas de las municiones y armas que se encontraron que no correspondían a las robadas. O sea que en ese sitio ya tenían un depósito desde hacía tiempos. Y si tenían cohetes de esa categoría, pues se suponía que era para atacar objetivos de alto valor. Más fotos ahí está el general Camacho Leiva en el sitio. Y está un oficial subido en medio de los escombros que se armaron explicando el hecho, y luego la impresionante foto con miles de armas colocadas allí mismo para ser trasladadas al Cantón Norte y proceder a su inventario y revisión frente a las actas. Entonces, el comunicado del Ministerio de Defensa dice que previo concepto del Consejo de Ministros dispuso la retención de otras 150 personas contra las cuales existían graves indicios que estaban metidos con el M-19, que
La mayoría de esas personas fueron interrogadas por inteligencia militar y se obtuvieron nuevos indicios, que de acuerdo con las informaciones suministradas por los detenidos, en Bucaramanga se hizo un allanamiento y se encontraron 44 armas de diferente calibre de esas. Desafortunadamente no se encontraron las que el señor Petro llevó para allá, pero sí se encontraron otras. O sea, quedaban más bandidos como Petro ahí metidos. Luego encontraron una caleta en la cual fueron incautadas 42 armas y 175 mil pesos de la época, que era mucho dinero. Era muchísimo. Si una montada en bus urbano valía 35 centavos, hagamos la proporción y verá que era bastante dinero eso. Una gaseosa valía como 30 centavos, creo. Y lo mismo dice que esa mañana, elementos de miembros de la inteligencia militar allanaron la casa de Prado Veraniego en la calle 142, número 4046, y encontraron gran cantidad de esas armas. Que había una construcción subterránea que a las 12:30 del día el presidente de la República le anunció al país que el golpe ha sido efectivo y presentaron ya los noticieros, las fotos y las imágenes. Que ahí estaba el fusil, que ellos decían que era de Camilo Torres, pero que ese no era cierto. Que también se hicieron otros allanamientos en 22 lugares donde había indicios, pero ya no encontraron a nadie, que todos se habían volado, pero que se comprobaba que eran miembros de del M-19. Y luego se resalta el trabajo de las fuerzas militares y de policía y se firma el comunicado por parte del general Camacho Leiva. Mi coronel, un día después fue realizado otro exitoso allanamiento en Bosa y otro en el occidente de la capital. Como reportó el ministro de Defensa, los nuevos golpes contra las redes terroristas responsables del audaz robo del armamento en el Cantón Norte. Pues reportó básicamente en los mismos términos, ¿no? Y publicaron volantes y fotos de lo que han encontrado en el lugar, hasta de bandidos armados. Y en el comunicado muy claro dijo que en la casa en Bosa se han encontrado 203 armas cortas, 17 carabinas y municiones de diferentes calibres. Y que ese mismo día, en otro punto de la ciudad, en la calle 34, perdón, la calle Tercera con carrera 34D, se encontraron 122 armas cortas, 16.700 cartuchos, 36 granadas, una escopeta, carabina, radios, uniformes de las fuerzas militares y de policía, pero lo más importante, una gran cantidad de documentos que desenmascaraba más al M-19 y había obviamente pruebas para proceder a ponerlos a recaudo de las autoridades. Que como repetimos, se cumplió esa parte del señor Belisario Betancur, no solo que los sacó de la cárcel, sino que los amnistió. Y ahí quedó todo, y entonces después todos esos terroristas terminaron haciendo política y ahora son presidente, exministros, comisionados de paz, embajadores, etcétera. Mi coronel, ¿cuál fue el contundente mensaje del ministro de Defensa Luis Carlos Camacho Leiva a los periodistas en una rueda de prensa realizada al final de la exitosa operación en Prado Veraniego? Los periodistas siempre es buscando la chiva, ¿no? Y a veces son irresponsables en lo que dicen. Entonces, el general Camacho Leiva, en medio de todas estas operaciones, pues le caían mucho a los periodistas, pero era de temple y no se ahorraba en palabras para llamar blanco blanco y negro negro, y lo llamaba como eran bandidos, terroristas, delincuentes, etcétera. Entonces, cuando le preguntaron que el señor Toledo Plata, que estaba huyendo en Panamá, que era el que había dirigido todo ese acto criminal, decía que en Colombia había torturas. El general Camacho le contestó: eso es un sofisma de distracción con el objeto de esconder los principales aspectos de la investigación y desviarla. Entonces luego le preguntaron que si consideraba que si ya el M-19 después de ese golpe se acababa, y contestó lo que hubiera contestado cualquier militar experimentado: no. Se les golpeó sustancialmente, pero todavía tienen raíces y eso es como el cáncer se reproduce.
que si era cierto que Carlos Toledo Plata estaba detenido y el ejército estaba mintiendo. Le digo, no, no es cierto. Luego le preguntaron que había una foto de una persona detenida. Y entonces el general Camacho le dijo, yo no he visto la foto. Entonces le dijeron que en la revista Cromos había salido. Entonces él dijo que no tenía la explicación o la certeza que tuviera la revista Cromos para publicar cosas que las daba por veraces. Y luego le preguntaron que qué otras operaciones iba a realizar. Yo no, no, yo no les digo a ustedes las operaciones que voy a hacer, les digo los resultados. ¿Cuántas personas han detenido? Dijo, hay más de 100. Ya en ese momento han crecido por los allanamientos. Le preguntaron finalmente que si creía que el M-19 estaba en proceso de extinción y dijo, no, es que la responsabilidad del Estado es defender los derechos que tiene y amparar a los ciudadanos. Una persona muy inteligente y muy conocedora y de carácter era el general Camacho Leiva. Eso no se le puede negar y tal vez nos están haciendo falta algunos Camacho Leiva, algunos Ruiz Novoa, algunos Landazábal, algunos Bedoyas en este momento. Mi coronel, ¿en cuánto se calculó en ese momento las propiedades decomisadas al grupo terrorista M-19 durante la intensa persecución inicial y la búsqueda de las armas robadas por los terroristas en el Cantón Norte? Pues mi coronel, en un inventario grosso modo, sin haber evaluado todo, sino así por encima, como dicen, a ojo de buen cuero, la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y el Ejército hicieron un balance para dar una información al público y se calculó que las propiedades que habían abandonado varias, que se había incautado todo eso, podría valer para la época 30 millones de pesos. Y hecha una aproximación. Al día de hoy podríamos estar hablando entre 1.500 y 2.000 millones de pesos que ya tenían invertidos en finca raíz y en otro tipo de propiedades. Eso sí se probó que estos bandidos fueron muy hábiles y antes del 31 de diciembre habían retirado todo el dinero de las cuentas de Produ Médicos y no había plata en esta. O sea, la cuenta existía, pero no tenía fondos. Y entonces, pues, ahí se comenzó a cuestionar al banco porque cuando alguien va a sacar una cantidad y en esa época que había más controles tan grande y que todo era manual, no comunicaron a la policía que estaba pasando algo raro con ese dinero. Pero decían que los bandidos han dicho que era que necesitaban hacer unos cambios por dólares y que les salía más económico en una casa de cambio. De todas las mentiras que se inventan, pero era para retirar el dinero y no dejar nada que después se lo incautara a la fuerza pública. Y con ese dinero, pues financiaron otras actividades criminales más adelante. Coronel, tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, adelante. Dice así, Tula, ¿hasta dónde y hasta cuándo? El manejo de las informaciones, los seguimientos derivados de estas, la rapidez en la respuesta y el proceso de producción de inteligencia lograron una perfecta y fructífera combinación de las operaciones de recuperación de las armas robadas por el M-19 en el Cantón Norte, en algo más de un 75% de las que se llevaron. Por fortuna, en ese entonces, a diferencia de hoy, la fuerza pública y en especial el ejército y la policía no estaban con las manos atadas para el desempeño de sus funciones. Al contrario, se contaba con el respaldo que da la autoridad, la ley y la misma constitución. De ahí los rápidos resultados, y no solo de la recuperación, sino que a la par se logró la captura de más de 200 responsables del delito de rebeldía, además de la ruptura de las redes de integrantes y simpatizantes del M-19. El robo de las armas prácticamente fue un detonante que motivó acciones terroristas como la de la toma de la Embajada de la República Dominicana y la del Palacio de Justicia, que incluye el asesinato de los magistrados. Todo tratando desesperadamente de mostrar poderío bélico. Siendo lo único visible y sentido por el pueblo, no era más que el terrorismo desarrollado por sus bandoleros. Muchos, en su mayoría estudiantes y personas necesitadas que eran fácilmente comprometidas por el M-19 y que manejaba con efectividad la compartimentación, lo que obligaba a callar y desconfiar de todo mundo. La construcción del túnel para sacar las armas
y la precisión de relojeros con la que llegaron al sitio de los hechos también mostró la calidad de los planeadores y ejecutores de la acción terrorista, además de todo lo que ha sido el engaño del terrorismo comunista, que como lo hemos visto a lo largo de la programación de los episodios de la memoria histórica, es un producto de la izquierda que sabe usar desde toda la vida. Debemos destacar que este robo obedeció también al respaldo y el ejemplo de lo desarrollado por la dictadura que ahora existe en Nicaragua, como el secuestro y otras acciones terroristas que se sucedieron. Este es el claro ejemplo de lo que quiere lograr actualmente el gobierno de Gustavo Petro. Ya sabemos más o menos para dónde vamos y la pregunta es, ¿hasta dónde y cuándo los dejaremos llegar? Si somos permisivos y seguimos escondidos en nuestra zona de confort, esta podría ser la tumba del pueblo que acepta todo. Con el dejar hacer, dejar pasar, tenemos y hemos visto la evidencia que a diario nos destacan en el análisis político estratégico. Por favor, aprendamos del pasado y no dejemos que este se repita y avance. Pues ya nos ha cogido ventaja. Recordemos que quien ostenta el fraudulento poder hoy en día es un cabecilla de los que se robaron las armas y asesinaron compatriotas. Y sin lugar a dudas, quiere seguir los pasos de otros dictadores comunistas que han conducido a la pobreza y al atraso a varias naciones en Latinoamérica. Teniente Coronel Eugenio Alarcón. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy claro lo que dice mi coronel Arcón, de no ser permisivos, de ser previsivos y de difundir esta historia, porque ahí como la vemos está toda documentada, no es nada que nos hayamos nosotros inventado ni traído los cabellos, y fueron hechos que se hicieron públicos en su momento y que indican que este grupo criminal jamás va a dejar en su empeño. Esta noche tendremos la videoconferencia con el señor coronel Diego Caicedo, análisis número 24 de la Constitución Nacional, y mañana continuaremos con la memoria histórica. Por ahora, mil gracias a todos, un buen día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, Gracias, Ingeniero. mi coronel.